Mmm, un pepino, dos pepinos, tres pepinos. <laughs> Mi amor, ¿qué fechas es mañana? Sí. Ay, hueputa, qué casualidad, qué casualidad. Solo los TikTokers entenderán ese inicio. ¿Cómo está? Eh, perdón, ¿cómo están? Pura vida. ¿Qué pasó con la liga hoy, Mae? ¿Qué partido más desastroso será que... Pensaron que iban a jugar contra el Real Estelín también hoy, mae. Ahora yo creo que se viene. Se viene una semana llena de campaña de la liga que va a ser, yo creo. Aquella campaña que hacía Heredia, ¿se acuerdan? Ahora va a ser la liga. Yo creo. Liga Deportiva de la Jalencia, hoy mae, no fue, pero ni, ni el asomo. Ni el asomo de lo que ha venido siendo en todo el torneo nacional. Y Heredia, que hoy hizo un partidazo, mae. Jugadorazo este mae, Ronaldo Araya. Qué crack, mae. Eh. Madre, los agarró, los bailó Godines. Madre, yo creo que si Saprisa le gana a Cartago, hasta Saprisa tiene que tener cuidado con ese team. Yo veo muy difícil, veo muy difícil ya, realmente. Eh, con un 3-0 encima que la liga. Ay, madre. Bueno, recuerden que gol visita no cuenta, ¿verdad? Aunque Heredia haga gol de visita en el Morera Soto, ese gol de visita no cuenta. Pero, madre, es que es un 3-0. Y yo creo que Heredia es capaz de anotar en el Morera Soto, donde salen todos los fantasmas, mae. Algo que yo no entiendo de este señor, don Andrés Carevic, mae, que todo el mundo lo halaga, o sea, hasta yo lo he halagado. Pero mae, ¿por qué diablos, si el mejor jugador que usted tiene en esa planilla se llama Michael Barrantes, insistís en tenerlo en la banca, mae? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me explique. Y ya no hay vuelta atrás. O la liga. O cree. O cree. ¿Qué opinan ustedes? Revierte esta vara la liga.